Muy buenos días, soy Padre Mario del Verbo Divino. Soy polaco y trabajo en Bolivia. Estamos en martes, la quinta semana de Cuaresma. La caminata por Cuaresma ya está casi acabándose. Ya estamos caminando 5 semanas, muchas reflexiones, muchas palabras muy importantes de Dios que tienen que hacer recordarnos nuestra relación con Él. Hoy día en las lecturas, Dios nos invita para reflexionar un poco sobre este camino. ¿Qué está pasando con nosotros? Cada caminata un poco cansa. Cada caminata también nos lleva a algunas reflexiones, algunas positivas, algunas negativas. Hoy día en la primera lectura, los israelitas empezaron de murmurar y quejarse de la comida que comían. Dicen que no era tan rico como era en Egipto. Dicen que muchas cosas que dejaron allá les gustan más. No les gusta caminar porque les cansa. Saben que les espera algo bueno, pero caminar ya no tanto les gusta. Y vienen a quejarse a Moisés y le dicen que hay que hacer algo. Y lo que ha hecho Dios, él se ha enojado con esto. Y ha mandado las serpientes para que les muerden. Y después, como ya sabemos bien, somos también la gente, cuando nos quejamos, buscamos también la respuesta, cómo hacerlo. Y ellos viniendo al Moisés le piden para que él busque alguna solución. Ha ido a hablar con Dios y Dios le ha mandado para que haga una serpiente de bronce y para que la haga levantar, para que cada uno que la mire va a curarse, va a sanarse. Y en el Evangelio Jesús también nos indica el camino. Dice que aunque nos cansamos, aunque nuestra relación no siempre es tal como debería ser, nos muestra igual la solución, nos muestra el final, la meta de nuestra caminata, que es la cruz. La cruz cargando en este mundo es difícil, no es fácil, pero muy fácil también es quedarse con las murmuraciones, quejarse con todo lo que tenemos, que la fe no es tal como debería, rezamos tanto, no recibimos, la iglesia nos promete muchas cosas, pero a veces nos cansamos. Dejamos ir la catequesis, dejamos de participar en las misas, dejamos a veces de rezar, porque el camino de la vida, a veces tan difícil y tan dura, nos cansa. Ya no tenemos muchas ganas de seguir por adelante y a veces nos apartamos de Dios. Pero la señal que Él ha dejado, la cruz en cual ha muerto, nos deja una buena indicación a dónde tenemos que ir. Que nunca no nos cansemos. Que mirando a la cruz siempre nos haga recordar que la meta es por Viernes Santo, pero la meta llega hasta el domingo de la resurrección. Ojalá que nunca nos cansemos por este camino y que Dios nos dé la fuerza para seguir por adelante.